más vidas que un gato. Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl. Y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi gorila! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Solo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ivette Hernández! Ah, sí, gracias. Mis queridos Vivo Lovers, ay no, se oye muy cursi, esa culpa la tienen ya saben quién. Bueno, Vivo Lovers y Vivo Haters, ¿no? Para que sea parejo el asunto y no digan, ay no, la Viborilda ya se echa porra sola. Pues si no me las echo yo, ¿quién? ¿Quién diría yo? Oigan, pues con la novedad que el papá de Britney Spears tenía una audiencia el 29 de septiembre para determinar todo lo que compete a las dos partes, y sin embargo se adelantó a esta audiencia y dijo, le mandó un comunicado, no sé si es una carta o cómo lo hace llegar, pero al juez pidiéndole que pues que ya no le ponga tutor a su hija. Como que está muy tenso, algunas personas allegadas al señor James Spears dijeron que está demasiado tenso, que ha sido mucho desgaste y que de alguna manera su hija necesita el... Ahora sí que la oportunidad de vivir sin un tutor para ver si ya está capacitada emocionalmente de hacerlo, ¿no? Hay que recordar que ella hace muchos años tuvo algunos cuadros como de bipolaridad, el periodo en el que se rapó, hizo muchas tonterías, y desde entonces le pusieron, hace más de 10 años, le pusieron a su papá como tutor hasta que ella solicitó que se lo quitaran, aparentemente habían terminado mal, y ahora es el papá el que dice, pues... Señores, ya regrésenle su autonomía a mi hija. ¿Para qué o qué? Yo sí me preguntaría eso, como ¿para qué o qué? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? Porque, a ver, tantos años negándote a cederle el control de su vida a tu hija, porque querías tú tener el control, y ahora sí como que de la nada, mandó documentos que se supone que son legales para ponerle fin al tutelaje, totalmente de su parte, pero además les digo solicitar que le den la oportunidad a su hija de, pues, de moverse sola para ver si es capaz, para ver si es capaz de manejar o no su propia vida. Les recuerdo que hoy, por favor, los que están en el chat pueden participar, apúntense, yo apunté ayer a varios que levantaron la mano, porque voy a regalar hoy, al final del programa, deben estar al pendiente del chat, esto lo voy a decir en el chat. Así que si tú quieres estar en el chat y quieres boletos para hoy No Me Puedo Levantar, tener la posibilidad de ganar para hoy No Me Puedo Levantar, tienes que participar en el chat. El viernes, o sea mañana, voy a regalar y voy a decir los nombres de quienes ganaron boletos en la publicación o gracias a que le dieron RT y like en Twitter a la publicación de Hoy No Me Puedo Levantar, que es un video, y quienes también le dieron compartir y like en la publicación de Facebook. Pero hoy voy a decir justo en el chat quién gana un par de boletos para ir a esa obra. Así que participa solamente en el chat, insisto, los ganadores de hoy serán solo en el chat. ¿Cómo puedes participar en el chat de YouTube? Es muy sencillo, te metes a los que ya están suscritos, simplemente a la 1:00 p.m. se debieron haber conectado y de la 1:00 a 1:40 más o menos, apuntarse o decir, Ivette, yo quiero boletos. Y yo antes de que termine el programa, antes de que termine el podcast, voy a poner ahí en el chat quién gana un par de cortesías para ir a ver, yo hoy No Me Puedo Levantar. El 11, pues ya, ¿verdad? Este fin de semana en el Auditorio Telmex. Es una función a las 9:00 p.m. Les voy a pedir que estén entre 8:15 y 8:30 máximo en el Auditorio Telmex. Pero bueno, eso va a ser más concreto para la persona que gane y que se lleve esos dos boletos. Así que si tú quieres, apúntate ya, entra al chat. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, ok, entra a YouTube, ponle youtube.com, y luego cuando ya abra la barra de YouTube, pones canal de Viborilda o Viborilda. Ya que lo abras, vas a ver ahí Viborilda, 8,000, no me acuerdo cuántos seguidores, y a un ladito dice suscribirse, en rojo. Le das clic y ya quedaste suscrito y ya vas a ver por ahí por donde te suscribiste que dice chat. Le das clic
y de 1 a 1:40 vas a ver cómo interactuamos y cómo nos divertimos, nos apapachamos y nos aconsejamos en el chat de las locuras de Viborita, ¿ok? Dicho esto, ya habíamos comenzado, ¿no? Así como, ¡comenzamos! A mí no se me da eso del grito exagerado, porque además, pues no tengo la voz así como para estar haciendo muy volado, ¿no? Oigan, pues Ninel, sigue dando de qué hablar. Hay dos tópicos esta semana. Por un lado, dicen que Ninel, aunque no dio declaraciones a medios de comunicación, no quiso dar declaraciones a medios de comunicación, aunque por ahí alguien dice que ya habló con ellos. Bueno, lo que sí tuvo que declarar es al FBI, ¿no? Le tuvieron que declarar. Y según el programa, la producción de Suelta la Sopa, ella pues fue a hacer su declaración y dijo lo que según ella pasó. Comentó que ella no sabía de la huida de su marido, que para nada, bueno, de su pareja, porque recuerden que ya negó que se hubieran casado. Si yo no sabía nada. Y la historia que cuenta en la declaración que hizo el FBI, dice, yo no sabía nada, de verdad. Estaba en el departamento y de repente, pues, le digo, oye, yo te acompaño, ¿no? Yo te acompaño a declarar, porque era el día que él tenía que ir a declarar. Y que le dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy solo. Ah, bueno, pues está bien. Y se va solo él. Al ratito de que se va Larry Ramos, llega el FBI. Y entonces ya pasa el FBI. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Dónde está Larry? Pues dijo que iba a ir a declarar. No fue a declarar. Y estaban platicando y de repente empezó a sonar algo. ¿Quién es? Fue lo que preguntó ella, ¿no? Y oyó algo así como... Soy yo. Más o menos así. Entonces se asomó y lo que vio, realmente lo que vio, pues no fue a Larry. Fue... Bueno, pues fue una sangronada, ya digan de lo que quieran. Pues el ruidito que oyó fue supuestamente el GPS, el grillete que se quitó, que empezó a sonar. Casualmente sonó cuando llegaron los del FBI, entonces ella dijo, ¿qué está sonando? Ya vio sobre una silla que estaba el GPS, no se había dado cuenta antes, hasta que llegó el FBI, se percató que su pareja, Larry, había dejado el GPS encima de una silla y era lo que estaba sonando que llamó la atención de todos. ¡Ay, no mamation! Aquí lo que quiero saber es si el no mamation va dedicado a mí, o va dedicado a la excusa tan tonta que dio Ninel Conde de que yo no sabía, no me enteré, me dijo que iba a ir solo. O sea, que no sé, la verdad no sé. Bueno, ya sé que fue una sangronada de lo de quién es. Soy yo. ¿A quién vienes a buscar? A ti. Porque ya no la volví a buscar. De hecho, no aplica porque no regresó a buscarla. Pobrecita. Eso dijeron en Suelta la Sopa. En Chisme No Like sostuvieron que para colmo de males, la dueña del departamento donde estaban Ninel y Larry, llegó y dijo, oigan, me deben no sé cuánto, como que no les han pagado la renta de no sé si de 1 o 2 meses, y supuestamente aprovechándose de esta situación, esto es versión de Chisme No Like, pues le dijeron que sus cosas iban a estar durante 4 días ahí en el lobby, y si en esos 4 días no las mandaba a algún lado, no las recogía, pues iban a proceder a ya sea tirarlas, regalarlas, venderlas, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto es cierto esto? ¿Hasta qué punto las leyes en Estados Unidos te permiten que si no has pagado probablemente un mes, la dueña te saque o si la dueña habló con el FBI para pedir ayuda? Eso ya no lo sé. A mí se me hace, la verdad, muy colgado, pero dicen que eso ocurrió. A mí se me hace colgado, pero dicen que ocurrió. Lo que también ocurrió hace días, no sé si ustedes se acuerdan, que Pepe Aguilar había comentado públicamente ya hace varios días que con este rollo del COVID le había pedido a su gente, a los músicos y técnicos que trabajan con él, y además ahora que ya está trabajando más o menos en forma, que por favor si querían estar en el grupo y viajar con todo el crew, pues necesitaba que se vacunaran. Que aquel que no quisiera vacunarse, pues era muy bienvenido, pero en su casa. O sea, no en la de Pepe, en la casa de ellos. Para estar con Pepe Aguilar, tenían que estar vacunados. Que aquí entre nos yo hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, mi cuatacha, creo que me voy a quedar sin cuatachos.
Porque tanto María Conchita Alonso como Miguel Bosé, pues los dos piensan diferente a mí. Y yo aguanto que tú pienses diferente a mí, yo aguanto que Miguel piense diferente a mí, yo aguanto que María Conchita Alonso piense diferente a mí. Lo que no sé es si ellos aguantan que yo piense diferente a ellos. Porque María Conchita Alonso, cuando se enteró de eso, también ya había, lo había comentado antes, le dijo que era un ignorante. A lo que Pepe Aguilar dijo, ah, ignorante yo. Ok, ok. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué le tengo que decir a María Conchita Alonso? Bueno, pues que Dios la bendiga. Cada quien su vida, cada quien tiene su punto de vista. Mientras digamos yo estoy bien, los demás que... pues nos va a seguir llevando la fregada. Yo por eso soy de los que piensa así y he tomado estas decisiones en beneficio del resto de mis compañeros y porque, pues obviamente vive en una sociedad, pero él sostiene que mientras cada quien piense en sí mismo y no respete a los demás y vaya por la vida, que obviamente es como directa, indirecta, muy directa para María Conchita Alonso, mientras digamos yo estoy bien, los demás que nos va a seguir llevando la fregada. ¿Cómo se quedó el ojo? A mí me parece una declaración buena de parte de Pepe Aguilar. No era necesario lo de que nos va a llevar la... pero, con que hubiera hecho, ¿sabes qué? Estamos en una sociedad, no podemos andar en una sociedad que yo no me vacuno. ¿No te quieres vacunar? No te vacunes. Quédate en tu casa. Vete a una isla, vete a un rancho aislado donde te lleven las cosas, pero no interactúes con personas a las que tú puedes matar por hacer tanto hincapié en que no te quieres vacunar. Ya sé que hay otras corrientes que te dicen todo lo que nos puede pasar con la vacuna, pero pues yo creo que el riesgo en muchos casos hay que correrlo. Yo lo corrí, hasta ahorita no he tenido ningún problema. Espero que pues que así siga el asunto, ¿verdad? Que no vaya a tener problemas después, porque pues están haciendo mucha difusión a que puede venir esto, aquello y lo demás allá. No lo voy a repetir para que tú no empieces a alucinar. La verdad, es lo que menos me interesa, que empieces a alucinar y asustarte, porque, ay, no, es que Viborilla dijo, ay, no, es que yo creí, no, es que está bien feo, es que, y si me pasa esto, y si me pasa aquello. No, ¿para qué te asusto? ¿Para qué nos asustamos? Mejor tranquilitos, ¿no? Mejor, y cambiamos de tema. Oigan, salieron unas fotografías de Vin Diesel, bastante barrigón, así como de, ¿qué te gusta? Unos 5 meses de embarazo, ¿no? Muy barrigón, tomando en cuenta que él es un tipo que siempre está súper cuidado del cuerpo, porque sus películas son de acción, entonces tiene que estar en forma. Y obviamente lo empezaron a atacar, ¿no? Algunos para atacarlo dijeron, mira, está en su actitud de papá, esa es una panza de papá. Y él lo tomó muy tranquilo porque lejos de enojarse, dijo, a ver señores, a ver, me critican porque tengo el vientre abultado y para ofenderme me dicen que tengo panza de papá. A ver, uno, no tengo que estar frente a las cámaras en meses, así que me puedo dar gustos. Yo lo he dicho varias veces que cuando no estoy filmando, yo sí me doy mis gustos y me gusta la comida y me doy mi buena vida y después ya me recuperaré con ejercicio. Y dos, soy papá. O sea, ¿qué tendría de extraño que mi panza fuera de papá si yo soy papá? ¿Sabe? Por si le quedaba una duda a alguien, ¿verdad? Es papá. Por cierto que me acordé que hace, ¿qué sería? Como 6 días. Que eso, fíjate que no lo comenté. No sé por qué no lo comenté. No sé si se me fue el avión, no le di importancia, no me acuerdo. Pero ahorita me acordé justo que sale el tema de Vin Diesel. Que coincidieron Vin Diesel y Sebastián Yatra en Venecia a principios de este mes. Y coincidieron de una manera muy simpática porque estaban en la Semana de la Moda, donde los modelos estaban usando ropa de Dolce & Gabbana. Y empezó una granizada tipo Guadalajara, no de granizo tamaño bola de golf, pero tampoco de granizo chiquito. Digamos que era un granizo como del tamaño de una canica, de las canicas chiquitas, de las que les dicen agüitas. Los que han jugado canicas me van a entender, los que no van a estar, ¿qué es eso? ¿Cuáles son? ¿De qué tamaño? Más o menos que... Bueno, a los que no saben, que compran en el cine, en Cinépolis, los pompons. ¿Te acuerdas de ese chocolate que ya hace 1000 años que yo no como, pero que de chiquita me encantaba? Bueno,
Sí, ya existía cuando yo era chiquita. De adolescente, corrección, de adolescente, me encantaban los pompons. De ese tamaño más o menos y hasta más grande eran los granizos o la granizada que cayó sobre la Plaza de San Marcos y sobre Venecia en general. Y llamaba la atención que mucha gente corría porque el granizo duele. No sé si te ha caído a ti granizo en el cuerpo, pero duele y te puede descalabrar. Un granizo en la cabeza, uno grande, te puede descalabrar. Pero la mayoría no perdió el estilo, ¿eh? Algunos sí, con su paraguas, y otros como Sebastián Yatra, pues se la pasaron grabando a ver que las reacciones de todo el mundo. Eso sí, los modelos impresionantes. Imagínate que algunos andaban prácticamente con una bata sin nada que los protegiera y la granizada en su apogeo, y ellos siguieron modelando como si no ocurriera absolutamente nada. Y Sebastián Yatra estaba grabando y de pronto se da cuenta que a un lado de él está ni más ni menos que Vin Diesel. Y hasta se aventó la puntada de decir: Vin Diesel viene a salvarnos. Y Vin Diesel, muy alivianado, volteó y le sonrió y además hizo así la fuerza como: sí, puedo salvarlos, como carambas no. Pero me acordé que yo cuando veo granizo, yo sí le saco la vuelta. La verdad, con el granizo, yo ya he sabido de gente que se ha descalabrado y paso sin ver, paso. ¿Y ustedes no le tienen miedo al granizo? Poco, muy valientes todos. Ay, sí, muy valientes, ¿no? Nadie le ha sacado al parche, nadie ha corrido cuando empieza a granizar. Sobre todo ese granizo, yo me acuerdo que me tocó, se los conté creo alguna vez, me tocó una lluvia, mi hermana vendió su camioneta. Entonces la evaluaron y dejó a cuenta a la otra. Entonces, bueno, la evaluaron para ver si quería dejarla y tomar la cuenta la empresa. Y total que dijo: no, que okay, ya la evaluamos y tráemela mañana. Saliendo de la agencia, doy vuelta a una cuadra y empieza el peor granizo que me ha tocado en mi vida estando en la calle. Una cosa espantosa. Yo ya sentía que me iban a quebrar todos los cristales y que el granizo casi casi me iba a matar. Como Walking Dead, ahí yo me iba a sentir como caminando ya tipo zombie. No, 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 no. No sabes qué susto. Porque además, por más que volteaba a buscar dónde guarecerme, dónde esconderme, dónde meter el carro, no había. Y de esas veces que dije: a ver, en lo que me bajo a meterme un Oxxo, porque pues el carro, la camioneta, por supuesto, se abolló toda, ¿eh? Se perdieron 10 mil pesos en la abolladura. O sea, toda la que se abolló. Tenía como 200 hendiduras de la granizada que cayó. Una cosa horrible. Y yo iba en la camioneta, iba asustada. Imagínate ir caminando o en bici o en moto y que empiece la granizada así. Pum, 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 pum. No, por supuesto que sí. ¿Quién de los que me está escuchando es muy valiente y dice: a mí no me da miedo? ¿Y quién de los que está escuchando ya se apuntó aquí en el chat? En el chat, recuerden que apuntarse en el chat es solamente, porque si tú escuchas este podcast después, o sea, ahora sí que muchos días después, no aplica. Para participar en el chat, tienes que estar de 1 a 1:40, nada más, hay que aclararlo, porque luego como que se me andan confundiendo, ¿verdad, compadres? Sí, se me andan confundiendo. Tienes que estar en el chat entre 1 y 1:40, que es cuando estamos todos y estoy yo ahí, es en vivo totalmente, pero nada más el jueves 9 de septiembre. Jueves 9 de septiembre. Si tú lo estás escuchando otro día, ni busques el chat porque no hay. Jueves 9 de septiembre, que es ahorita que estamos en vivo, digo en vivo el chat, para que te apuntes si quieres boletos para Hoy No Me Puedo Levantar, que se presenta pasado mañana en el auditorio Telmex. Apunta, si puedes apuntarme también un correo, pues estaría muy chido. De la mayoría de los que chatean, creo que tengo el teléfono. Si no quieres dejarme eso, pues entonces mándame un recadito. No, no, no te creas, no me mandes recadito porque voy a decir al final del podcast, jueves 9 de septiembre, como a la 1:30 más o menos, en el chat voy a publicar quién se gana los boletos para ir a Hoy No Me Puedo Levantar. Les recuerdo que los demás pueden participar tanto en mi Facebook, Viborilda Ivete Hernández, con doble T, lo de Ivete o Ivette, y en mi Twitter, arroba Viborilda Sigue, donde he publicado un video de Hoy No Me Puedo Levantar. Ahí le das RT y compartir en el Twitter y RT, perdón, compartir y like en el Facebook. No lo publiqué en Instagram. Instagram casi no me meto. Tengo que aplicarme, creo que me da un poquito de flojera, pero en fin. Señoras, ustedes, señoras, señores, ustedes son fans de Janet Jackson, de la familia Jackson.
Yo creo que el clan familiar más. Pues, a ver, déjame pensar. No, si quitamos a Ivone y Beth, a Pituca y Petaca, a Maite y Pandora, que son hermanas, es un clan, a la Espinal o a la familia Pinal. ¿Qué más me falta? La familia Fernández. Yo creo que, quitando todos estos, el clan más famoso en el mundo es el clan Jackson, ¿no? Nada más con Janet Jackson y Michael Jackson teníamos para estar en el top 10, porque la verdad, los dos maravillosos. Bueno, Janet Jackson presentó el teaser de lo que será su documental, un documental donde ella narra su historia. Y ella aclara, esa historia es contada por mí, no por terceras personas, por nadie más, es contada por mí. Y aquí en el promocional, en el teaser, salen opiniones de Mariah Carey, de quién más está, Paula Abdul, y también está, me faltó una, a ver, ahorita me acuerdo quién fue la otra, pero dicen cosas interesantes, dicen cosas importantes. Por ejemplo, Mariah Carey dice que es una mujer muy empoderada, refiriéndose a Janet Jackson. Paula Abdul dice que es una fuerza a la que debes tener en cuenta. Esto es Janet, el documental que podrás ver hasta enero del 2022, donde ella dice que cuenta totalmente su verdad. This is what a superstar look like. She's an empowered woman. She is a force to be reckoned with. She comes from a whole family of legends. She will always be my baby sister. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce Janet Jackson. When I was 17, I did what people told me. Ahí lo tengo que parar porque luego me llega a mí el reclamo. Bueno, ella les decía, aclara que es su beldad. Su beldad, que dice su beldad y toda la beldad. Así que si a ti te late, si tú eres fan de Janet Jackson, creo que es una gran oportunidad. Obviamente es hasta enero, pero se pasa muy rápido el tiempo. Es una gran oportunidad de saber qué hay detrás de pues una verdadera diva y un talentazo. No solo un talentazo, una familia sumamente talentosa. ¡Ay, qué exagerado, eh! Como que te estás ahogando. Creo que ese es Héctor Ruiz ante la reacción, ¿no? Frente a la reacción de que van a sacar el documental de Janet Jackson. Vamos a ver cómo está reaccionando Carmen Espinosil. ¿Tony Guerrero también? Tranquilas, muchachas, todavía, muchachos y muchachas, todavía falta, muchachos en general, hay que usarlo como es, como nos enseñaron, muchachos, que implica, ¿no? Muchachas y muchachos, ciudadanas del mundo y ciudadanos, no, ciudadanos, ¿qué? Pues todos somos ciudadanos, ¿ok? Bueno, algunos no son tan ciudadanos, se la pasan destruyendo, ¿no? Entonces, te diré. No sé si generalizarlo o no. Y ahora nos vamos al gustado departamento de la nota roja dentro del espectáculo. ¿Se acuerdan del caso del youtuber Rix? Que es el que fue acusado por una chava que se llama Nat Campos o Nate Campos. Ella dijo que fueron a una fiesta. Al terminar la fiesta, él le da ride, la acompaña. Luego ella, como estaba muy borracha, rara, porque no se sabía bien si nada más estaba borracha o si realmente le habían puesto algo más en la bebida. El punto es que llegan los dos y dice que ya como que se queda dormida, y lo siguiente que recuerda es que está Rix, este youtuber, está encima de ella, abusando de ella. Él primero se hizo de ojo de hormiga y después ya declaró que sí era culpable de violación equiparada en grado tentativa a esta mujer, ¿no? Así lo dijo. Sí, soy, bueno, no lo dijo él, lo debe haber dicho su abogado, que porque no creo que él diga, sí, soy culpable de violación equiparada en grado tentativo. Yo creo que él dijo, sí, soy culpable, y el abogado de él reconoció públicamente que era violación equiparada en grado tentativo. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Es... Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente?
Eso es lo mismo que me pregunté yo y dije, me lo van a preguntar, así que mejor lo checo. ¿Y qué crees? Pues que fui y lo chequé y se los voy a leer textual para no interpretar algo que pueda deformar o distorsionar. La violación equiparada, que es el artículo 177, dice, al que tenga cópula con persona menor de 14 años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa. En este caso concreto, Nat o Nate Campos, ella no tenía posibilidades de defenderse porque estaba prácticamente desmayada. Por eso es violación equiparada, porque ella no dio su autorización para que esto ocurriera. Al principio del día de ayer, dijeron que este cuate había llegado a un acuerdo y le habían dado 3 años y 2 meses en prisión, más la reparación del daño, ¿no? Y que ese dinero lo iba a donar ella a causas benéficas. Eso fue lo que dijeron. Hay que recordar, insisto, que bebieron, ella se quedó dormida y él abusó de ella. Sin embargo, horas más tarde, yo me encontré con otra información que me quedé así, muda. Me quedé muda cuando vi la otra información. La otra información, ¿qué creen que fue? La otra información aseguraba que quedó en libertad Rix, o sea, el violador quedó en libertad tras acordar la reparación de daño en la agresión sexual. ¿Ok? Lo único que le van a hacer al youtuber, según la otra versión, que hay que esperar cuál es la oficial, porque les digo, hay dos, una que sí va a cumplir los 3 años y 20 días en la cárcel y otra que no. Que ayer fue, porque habían dicho, fue sentenciado 3 años y 20 días, pero a las pocas horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Rix salió libre con algunas restricciones como un sustitutivo de la pena. ¿Cuáles son esas restricciones? Pues obviamente que no se le va a poder acercar a ella, ¿no? Eso es obvio. La prohibición de acercarse a ella o ingresar a su domicilio, al lugar donde ella trabaja o donde ella estudia. Apercibimiento para que no ejerza ningún tipo de violencia en contra de la agraviada y también vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su atención. ¿Qué perdió? Bueno, supuestamente va a pagar la reparación del daño moral, así como el pago de daños y perjuicios, conceptos que se dieron por satisfechos, así como la suspensión de sus derechos políticos, y les digo, se le dio como un castigo para sustituir todo lo demás. ¿En qué consistió el gasto económico? Según el sitio de internet Infobae, que atribuye a la fiscalía, bueno, que según concretamente el periodista Carlos Jiménez, que es como el Jorge Águila, pero en la Ciudad de México, cubre la nota roja y normalmente trabaja, creo que también en TV Azteca, es freelance, tiene su sitio de internet, pero Carlos está muy enfocado en todo lo que son las notas rojas, ¿no? Todo lo que son pues prisioneros, detenidos, por eso tiene invariablemente la primicia. Pues según Carlos Jiménez, que esto lo retoman algunos medios de comunicación, entre ellos Infobae, la sustitución de la condena de este Rix, de este cuate, pues es pagando 30,000 pesos. A una parte se los va a dar a Nate Campos o a Nat Campos. Y la otra parte la va a dar, que ahí es donde dices tú, ¿cómo crees? Pues hablaban de 30,000 para ella y 30,000 como multa, ¿no? Dices tú, o sea que un cuate que se aprovecha de una chava que está dormida, que pues obviamente la toquetea y todo apunta que realmente la viola, con 30,000 pesos, 60,000, ponle 100,000, ¿ya se acabó la bronca? No, pues padre, ¿verdad? Padres las leyes aquí en nuestro país. Y tú me dirás, a ver, Ivette, no critiques, ella estuvo de acuerdo. Pues de todos modos se me hace como que muy poquito, que no. O yo soy la exageradita. A mí sí se me hace como muy poquito 30,000 pesos de multa y de para resarcir los daños, se me hace realmente muy poquito. Y ya que estamos en el caso de chavas que han sido víctimas de abuso o de acoso o de violación, bueno, pues ya agarraron a un segundo violador o a un presunto segundo violador en el caso de Ainara. ¿Te acuerdas del caso de Ainara, no? El de Ainara es el que tiene que ver con Just Stop. Hay que recordar que la violan, si no me falla la memoria, entre 3 chavos en un antro. Y a Just Stop la detienen porque
primero divulgó, aunque no lo enseña así literalmente, divulgó el caso, se burló del caso, habló mal de Ainara y mantenía con el video el celular en la mano, por lo cual ese detalle, traer el video en la mano mientras graba otro video para criticarla, fue lo que la hizo estar encerrada ya va por su tercer mes, porque eso es como posesión de pornografía y almacenamiento. Pornografía infantil en este caso, porque eran menores de edad. Bueno, hace que fue 2 meses, julio, agarraron a uno de los chavos que estuvo en la violación y le dieron, ahora sí que le dieron copelas o cuellos, ¿no? Ese cuate, si no me falla la memoria, se llama Alex. Y esta semana se dieron cuenta, concretamente el martes, se dieron cuenta que Carlos, otro chavo de los que estuvo participando en la violación, de 19 años de edad, presuntamente, hay que corregir, no estuvo, presuntamente, porque no se la ha demostrado, presuntamente implicado en el abuso contra Ainara, que también era menor de edad, se iba ya, estaba en el aeropuerto, iba rumbo a Miami. Y que le dicen, a ver, Carlos N., ven para acá. No, mi rey, tú estás también acusado de violación equiparada y trata de personas, así que no, nada, véngase para acá. Lo vincularon a proceso, está en un internamiento preventivo y hay un plazo de 45 días para la investigación. Según entiendo, si hay algún abogado en el chat que me corrija, según entiendo, te encierran 45 días mientras se investiga todo y después ya empiezan con el proceso en forma. No, si la cosa está cañona. Y este rollo de que no, que la chava se me insinuó, que le di unos cigarros. No, nene, no. Eso es importante hacer énfasis. No porque una mujer se vista provocativamente, el hombre o quien se le acerque tiene derecho a abusar sexualmente de ella con el argumento de, me estaba citando. A ver, ¿por qué no sale con suéter como la viborilla que se tapa todo y nunca se le ve nada? A ver, ¿por qué? ¿Por qué está enseñando hasta el ombligo? Pues algo quiere. Simplemente le di lo que me pedía. No, nenes, no. Si una mujer te dice no quiero, es no quiero. Punto y aclarado. Espero que quede aclarado, jovenazos, porque luego se andan confundiendo. Y no es cuestión de confundirse, es cuestión de que les quede claro que es su responsabilidad y ojalá que realmente investiguen a fondo y se den cuenta si estos chavitos fueron los que estaban ahí o los que estuvieron ahí y todo el peso de la ley, aunque también fueran menores de edad. Tú a los 16 años, yo a los 16 años ya sabía qué onda. Los de ahorita que vienen mucho más revolucionados, por supuesto que saben, a mí que no me vengan con cuentos. El violador eres tú. Bueno, ojalá lleguen hasta sus últimas consecuencias. Y el que dividió opiniones es Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, como saben, es un defensor de la vida, trabaja en Provida, defiende desde que recemos el rosario hasta pues que no abortes. Obviamente, cuando se enteró que habían despenalizado el aborto en México, pues Eduardo Verástegui se molestó muchísimo. Y entre otras cosas, ayer que tembló, puso: México tiembla por sus hijas e hijos que no nacerán. Esto de México tiembla por sus hijos e hijas que no nacerán le generó muchísimos ataques. A mí sí me parece muy mal gusto que estés relacionando el temblor, como diciendo Dios mandó este temblor para decir que está molesto porque por lo que están decidiendo, ¿no? O sea, yo creo que no es de buen gusto lo que hizo. Respeto muchísimo su opinión. Yo no estoy a favor del aborto. Yo estoy en contra del aborto. Pero yo creo que es un tema mucho más complicado de lo que parece. Porque una cosa es que, por ejemplo, yo esté en contra del aborto. Y otra cosa es que yo levante la mano para decir, metan a la cárcel a esa chava que abortó. Esa parte a mí me parece muy complicada, porque lo he dicho en algunas otras ocasiones. ¿Qué tal si a esa chava que tú quieres meter a la cárcel la violaron su hermano, su papá, los amiguitos de su hermano, o peor aún, bueno, no, peor no,
porque tan malo es que te viole un familiar, mucho, o sea, creo que es hasta más malo que abuse de ti tu hermano o tu papá, pero si, no sé, te robaron y en el robo aparte te violan entre 3 o 4 y tú por miedo te quedas callada, no dices nada, hasta que pasan 4 semanas, o sea, como de parte de quién vas a ser la mala de la historia, al menos esa es mi forma de pensar, es un tópico muy complicado, que no pienso debatir porque no quiero convencer a nadie. En esto cada quien tiene una forma de pensar y creo que hay que respetar esa forma de pensar. Pero de que no fue, desde mi punto de vista, adecuado que se manifestara Eduardo Verástegui de esa manera, creo que no lo fue. Porque pudo haber dicho simplemente que estaba molesto, que no estaba de acuerdo con esa decisión, que cada día se le va a hacer más fácil a los chavitas estar abortando y estar matando pues seres vivos, etcétera, etcétera. Pero relacionar el temblor con eso sí se me hace de muy mal gusto. No sé ustedes qué opinen, por favor, díganlo ahí en el chat. Y ya voy a decir, ya voy a decir para que se pongan las pilas, voy a poner en... ¿Ya están listos ya? Porque voy a escribir en el próximo minuto quién se lleva los 2 boletos para ir a Hoy No Me Puedo Levantar. En el chat, en el próximo minuto voy a poner quién se lleva los 2 boletos para ir a Hoy No Me Puedo Levantar. El 11, o sea, pasado mañana, en el Auditorio Telmex. ¿Listos, Calixtos? Y ni modo, Eduardo Verástegui, yo te respeto mucho lo que haces. Creo que cambiaste totalmente lo que hacías por lo que estás haciendo. Eso es de agradecerse, porque hay poca gente que se involucra como lo estás haciendo tú. Pero no fue políticamente correcta esa frase, para mi gusto. Ustedes pueden opinar de verdad lo que quieran y por supuesto que lo voy a leer y lo voy a respetar. Tú no seas hipócrita. ¿Hipócrita por qué? ¿Pero por qué hipócrita? ¿Porque no estoy de acuerdo con lo que dijo? ¿Seré hipócrita tú? Ay, la mera verdad, no creo ser hipócrita. Es que es un tema muy delicado, oigan. De verdad es un tema muy delicado que no creo que valga la pena ponernos a pelear. Porque hay mucha gente de los que me escuchan que a lo mejor vivieron algo semejante. Y no podemos saber qué onda, ¿no? Pero bueno, les mando donde se los quieran acomodar. Y tú, ganador o ganadora, contáctate conmigo, por favor, en los próximos, porque estás en el chat, no tienes excusa, en los próximos 10 minutos, por favor, al 333-490-7671. 333-490-7671. No te tardes mucho, Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡pues felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!